¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy te, tenemos la visita de un grupo multidisciplinario e interdisciplinario. Compañeros de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica nos acompañan para hablar del proyecto Estudio y Conservación de la Diversidad Genética del Maíz Criollo de las regiones Brunca y Chorotega. En este primer segmento nos va a acompañar el doctor Rafael Orozco Rodríguez quien es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros, Rafael. Muchas gracias, muy agradecido por la atención y por la Com oportunidad. Rafael, coméntenos de esta, de esta <coughs> iniciativa interdisciplinaria. ¿Cómo nace, cómo surge esta, esta, esta idea de hacer un proyecto de esta naturaleza? Bueno, esto nace como una inquietud, digamos, eh, dado que existe una problemática de pérdida de genes, de, en el caso del maíz, de materiales genéticos criollos de maíz, entonces se, se plantea una, una necesidad de rescatar ese, esa, ese germoplasma, el cual ha venido, se ha venido trayendo a través de la historia de, de, los, de nuestros antecesores. Inclusive se reporta el maíz aquí en Costa Rica hace dos mil o tres mil años, pero con el ingreso, digamos, de lo que es la siembra, incremento de siembra de híbridos, pues esto fue sufriendo una erosión genética que llamamos nosotros. Entonces, este material se ha venido perdiendo. Ahí nace la inquietud del... De ¿Cuándo, ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo se, se organizan ustedes como para desarrollar eso, este proyecto eso de investigación? Fue en, eso fue dos años atrás. Hace dos años. Exacto, cuando eh, es un equipo de trabajo que ya también... Es que los proyectos de este tipo, que es el proyecto FES, de, fomentado por CONARE, se forman equipos de trabajo entonces a veces se plantean en la mesa eh, nuevas, eh, nuevos proyectos digamos nuevas inquietudes de investigación y el caso del maíz fue uno de ellos eh, la universidad nacional ya había trabajado anteriormente en maíces de, altu de altura colectas de maíz de altura pero estábamos con la inquietud de eh, ampliar la búsqueda de materiales para rescatar a otras zonas en este caso se pensó en la zona chorotega en la zona brunca pero obedece realmente a una necesidad de conocer cómo se encuentra la diversidad genética del maíz a nivel de país y el posible riesgo que podría estar sufriendo de pérdida, digamos, por el ingreso de materiales mejorados al país, producto de los tratados de libre comercio, de la apertura comercial y todo esto. Esta Usted diversidad. mencionó región Brunque y Chorotega. ¿Por sí. qué particular estas dos áreas y no a nivel nacional? Bueno, esto se hizo... Por, do, por una cosa principalmente por considerar que existen esas dos zonas una gran o sea, se partía del hecho que ahí podríamos encontrar una importante diversidad genética no tanto en el caso de la huerta norte huerta atlántica que lo que se siembra son más semillas híbridas en este caso de Guanacaste eh, digamos se sospechaba o se sospecha eh, que al igual que en la zona brunca por la influencia también indígena eh, se hubieran rescatado se hubieran conservado materiales ¿Qué, ¿Qué política, Rafael, nacional, diría yo, desestimuló la producción de semilla criolla? Bueno, esto nace a través de Por, los. Porque el Tratado de Libre de Comercio es muy, muy reciente. Sí, sí, eso trae con, con el ajuste estructural. Desde los años 80, cuando, digamos, ingresa o asume el poder Luis Alberto Monge, luego con Oscar Arias y con el gobierno de Figueres, hay toda una reestructuración del gobierno y en donde se, se trata que el gobierno se achique. Y muchos entes que daban soporte al sector productivo eh, son, son en realidad eliminados o, o comienzan a desaparecer porque la política era reducir los costos, o sea, tratar de reducir costos de inversión del Estado, y, pero esto tiene un impacto eh, negativo, pensamos nosotros, a nivel del sector agropecuario y específicamente en un cultivo como es un grano básico tan importante como es el maíz. Yo, eh. yo quisiera que... que, que... Toquemos el tema de los, del valor nutricional y el valor cultural del maíz, del maíz criollo eh, en el contexto nacional. Sí, en el caso, digamos, valor nutricional, el maíz tiene un 9% de proteínas, es importante fuente de carbohidratos y también de fibra. Y es en realidad un cultivo que no es, eh, digamos, eh, es de una dieta light, una dieta suave, no es, no es demasiado, no tiene contenido de grasa alto ni nada. Entonces, eso, principalmente, esa es la parte, digamos, nutritiva. Es una fuente importante de energía, de fibra y de un nivel bajo, digamos, si lo comparamos con el frijol, de, de proteína. Ahora, en lo que es la parte nutricional o la parte cultural, pues sí, porque en realidad es, es muy valioso. ¿Por qué? Porque desde hace años nuestros ancestros producían tortillas, eh, digamos, todo el valor agregado en la producción de tortillas, rosquillas, atoles. Toda una serie de productos derivados, chicha, 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 de maíz, de maíz derivados del maíz que ancestralmente se han venido arrastrando a través del tiempo y es la idea que este proyecto trate de, inclusive, dar un salto posterior a la parte de identificar el valor nutricional. Hay parte del proyecto, uno de los componentes es estudiar la parte nutricional. Y ahí va a salir contenido de proteínas, contenido de polifenoles, porque se también tiene antioxidantes, tenemos carotenoides, tenemos antocianinas y todos estos elementos son importantes para la salud. Entonces de ahí, digamos, eh, de en donde en la parte nutricional es valioso y la idea es establecer diferencias entre los materiales que encontremos y después cómo podemos potenciarlos a nivel, digamos, ya de valor agregado, a nivel, de, a, a nivel industrial. Coméntenos un poquito la parte metodológica del proyecto como tal. ¿Cómo procedieron ustedes en estas dos regiones, Brunca y Chorotega, a tomar muestras de maíz, de maíz criollo? Ese, ese, ese trabajo de campo. Sí, este, este proyecto tiene, eh, tiene tres componentes. Uno, un componente que es colecta, reubicación de los materiales en la parte de colecta. Entonces, ¿qué se hace? Se va a campo, se, hace, se ubica el productor en coordinación con las agencias de extensión agrícola del Ministerio de Agricultura y se hace, por ejemplo, una georreferenciación, se lleva una, una hoja, pasaporte que llamamos nosotros, en donde se toman todos los datos de la, del material que se está colectando, de la persona que lo está donando, y luego eso se trae al, al laboratorio y se hace una caracterización visual inicialmente. Eso le voy a preguntar, ¿cómo sabemos que es maíz criollo? Bueno, eso es histórico, porque por ejemplo nosotros llegamos y tratamos de asegurarnos con el productor de que el material realmente es criollo, digamos, de que ahí existe... Generalmente son agricultores que tienen esos materiales desde hace 40 años, gente, digamos, que supera los 50 años de edad y que ha conservado mucho material de sus, de sus abuelos, de los ancestros. Entonces, ese es un, eso es como un registro histórico. Entonces, esa es la manera de garantizar. Cuando nosotros detectamos que hay sospecha, de que puede estar mezclado, de que puede ser un híbrido, inmediatamente uno no considera la muestra, no lo incluye. En no el lo oxero, incluye, claro, exactamente. Claro. Entonces, esa es una manera, es como una su, suspicacia en ese caso. Claro. Detectar de que hay un riesgo de que el material sea un híbrido y que, o que esté contaminado Le, y que les, no. les pasó en la práctica. sí, claro, hubo momentos en que se, se, no esta muestra sospechosa, no se, no se considera. Claro, pues si no mm. le metería un ruido ahí tremendo a, sí, a, a, al estudio de la variabilidad genética, que es casualmente lo que vamos a tratar en el siguiente segmento. Sí. Muchísimas gracias Rafael, okay. el tiempo vuela aquí, sí, sí. <laughs> lamentablemente no sí, pudimos sí, cubrir sí, otros sí. temas que, que estaban eh, pendientes, vamos a ver si los desarrollamos con Eric Fuchs y, y con Orlando Varela en los siguientes segmentos. Muchas gracias, sí, ya gracias. regresamos con todos y todas ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. En este segmento nos acompaña el doctor Eric Fuchs Castillo, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, Eric, y muchas gracias. Muchas gracias a vos. Eric, dándole seguimiento a la metodología que nos explicó Rafael, ustedes van al campo y se traen semillas donde están totalmente seguros que son criollas. Se traen esas semillas al laboratorio. Explíquenos de ahí en adelante, que es su parte casualmente uh -huh. como genetista. ¿Qué hacen ustedes con ese material? Bueno, este, eh, la segunda parte del, del trabajo y, y como es objetivo del proyecto, estudiar la diversidad genética del maíz, eh, esto lo estamos haciendo en colaboración tanto de la Escuela de Biología como Griselda Rieta en el Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular. Lo que hicimos fue utilizar un grupo de marcadores moleculares para tratar de analizar eh, qué tanta diversidad genética había en, en las distintas accesiones de maíz que se colectaron. Y luego tratar de determinar cuánta de esa diversidad se debía a diferencias geográficas, a diferencias en las variedades, en los colores que tienen. Eh, cada una de las distintas accesiones eh, posición eh, eh, varias características todas que se colectaban en la información que venían en los datos de pasaporte durante las colectas eh, cada, cada muestra tiene ese pasaporte y tiene una toda esta información toda exacto, información, exacto una adhesión, color características morfológicas etcétera entonces eh, utilizamos una enorme batería de marcadores moleculares para estudiar la diversidad genética y, y encontramos que, que. Ustedes se traen la mazorca. O traen se traen la mazorca. O sea. En la mayoría de los casos se trae la mazorca. En algunos casos se colectó cuando no se podía porque ya se estaba desgranado. Se traen los granos de maíz. En, en la mayoría de los casos nosotros preferíamos analizar la mazorca para poder tener información de, de que los granos son de una misma mazorca, entonces son medios sí. hermanos. Entonces Exacto. genéticamente se facilita la, la, la caracterización y la descripción de la diversidad genética. Entonces, eh, ustedes proceden a hacer un, una extracción del, del ADN. Este ADN se extrajo el ADN, se extrae el ADN de la semilla o de plántulas germinadas de la semilla y luego utilizamos 20, 20 microsatélites. Para caracterizar la diversidad genética. Debemos decir de que un microsatélite nombre. es uno de sus marcadores. Uno de que se sus marcadores, eh, exacto. anteriormente, que es un, un excelente número. Exacto, es un número muy alto que normalmente solo se puede hacer en especies. Vienen muestras el... de la región Brunca y vienen muestras de la región Chorotega, Chorotega correcto. Y dentro de cada región de diferentes localidades. De diferentes exactamente. De eso lo iba a preguntar. Ajá. Aproximadamente cuántas muestras en total por, por, por región o por zona. Varía, o sea, en algunos casos en orcas pueden ser muchas, ¿verdad? Pero en, en poblaciones podemos tener de 4 a 5 poblaciones por región a, a, a un poquito más, digamos. Hay muchas más muestras en el área de Chorotega, eh, como unas 20, 30 poblaciones, que en el área Brunca, donde, donde había menos poblaciones. Ustedes realizan todo el estudio molecular uh -huh. y ¿qué resultados importantes podemos bueno, compartir? Tuvimos allá? dos resultados muy interesantes. El primero es que vimos que, la que el cultivo tiene mucha diversidad genética, eh, contrario a lo que esperábamos, esperábamos que se haya perdido más, dado que es una especie de, de polinización relativamente abierta, eh, la diversidad genética es bastante alta de los cultivos. Vimos además que la diversidad genética no responde tanto a un proceso geográfico, es decir, sí se ve una leve diferencia entre las, variedad, entre las colectas de eh, chorotega y las de brunca, pero no es tan claro. Lo que sí es muy, muy, muy claro es la diferencia que hay entre las distintas variedades por color. Eh, las, los maíces rojos o negros, el Congo es muy distinto del rojo, es muy distinto del blanco, muy distinto del amarillo. Y pero, pero todos con alta variabilidad genética. Todos con alta variabilidad genética y además lo que vimos, muy interesante, es que si ya analizas dentro de cada color, ves que se ve una diferencia bastante clara entre... Eh, el cultivar de un señor y, y la milpa del otro. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que realmente ese recurso fitogenético se está manteniendo dentro de estos cultivos. Las personas probablemente se utilizan su misma semilla que producen y vuelven a plantar y entonces se mantienen unidades genéticas bastante diversas, eh, pero como muy individuales. Entonces es un recurso muy interesante porque no es decir vamos a preservar el maíz en general, sino que estás guardando este montón de, de distintos grupos eh, que genéticamente mantienen eh, características muy individuales, cada uno de ellos. Entonces es muy bonito porque estás viendo no solo que es el maíz, el morado y el blanco y el amarillo son distintos, sino que todas las personas que tienen, digamos, el maíz congo, cada milpa viene siendo como un, como un pequeño muestreo de toda la gran diversidad genética del cultivo. Cuando ustedes comparan Brunca con Chorotega, hay diferencias ahí importantes? Hay leve. Hemos encontrado diferencias, todavía tenemos que analizar un poquito mejor los datos, pero pero no hay una diferenciación tan fuerte como esperábamos. Al inicio esperábamos que fueran dos grupos muy genéticamente muy distintos, pero vemos que algunas poblaciones del sur salen agrupadas con poblaciones del norte. Eh, queremos ahora darle una revisión más a los datos, a ver que, que realmente sea eso el proceso y no que sea eh, un artefacto del muestreo, que en algún lugar se colectó tal vez menos muestra o que se fue un, algo mezclado que no nos dimos cuenta. Pero, pero no es tan, tan marcada la diferencia entre Chorotegui y Brunca como originalmente esperábamos. Aquí en mesa tenemos, ustedes, ustedes amablemente nos trajeron diferentes eh, sí. eh, muestras de, de, de maíz. Eh, ¿Cómo podemos determinar nosotros? Digamos que fue una pregunta que le hice yo a Rodrigo: si es maíz criollo, yo todo lo veo totalmente, totalmente diferente. ¿Eso se necesita, requiere una valoración genética como para poder terminar? ¿O es meramente morfológico, como lo mencionó.? Creo eh, que es morfológico y, y práctica de cultivo también, realmente. A nivel genético, no. O sea, a nivel genético, realmente podrías compararlo con el, con el maíz eh, comercial. Y, y muy probablemente encontrar diferencias en ello. Una parte de lo que queremos nosotros analizar en el proyecto, pero es complicado, es comparar nuestras variedades criollas con variedades criollas de Centroamérica y Sudamérica y, y México. Pero, pero realmente genéticamente no, no, no hay como un marcador o algo así que te digas criollo o no criollo. Eh, a nivel de variabilidad genética podrías crear un perfil que te diga, este es, parece más, más que criollo más, que, este, que este otro. Que, que, que otro. Pero, pero no hemos hecho todavía ese. Eh, en, ese en términos análisis. de implicaciones de los uh -huh. resultados que, que usted está compartiendo con, con, con nosotros, vamos a ver, ¿cómo uh -huh. se puede beneficiar un agricultor de esos resultados? Bueno, muy importante, como te decía, nosotros estamos viendo que el agricultor está manteniendo un recurso fitogenético especial, o sea, que no es simplemente maíz criollo, sino que lo que él está manteniendo es genéticamente distinto a lo que tiene otro agricultor a, a 100 kilómetros de distancia, aunque sea el mismo maíz criollo. Entonces, representa un recurso fitogenético importante de conservar. O sea, los agricultores habría que darles apoyo en decir, esto es algo que no podemos simplemente eliminar, hay que resguardar toda esta gran diversidad genética que se está manteniendo en pequeñas milpas a lo largo de, de, del Pacífico que hemos nosotros... Es una marchado. conclusión importantísima. Es muy ¿En importante. ¿En términos de conservación uh -huh. de ese recurso? Hay que mantenerlo, o sea, nos sirve para de desarrollar nuevas variedades, buscar eh, ahora cuando combinemos los datos genéticos con la parte nutricional, hay riesgo el morfológico? que se pierda ese material. Por supuesto, usted... porque, porque son milpas muy pequeñas, son, o sea, son personas pensando? heladas y es un cultivo muy de, de consumo tradicional, no hay un mercado muy amplio para ello, entonces son personas que casi lo hacen por tradición y porque ellos quieren mantener sus, sus maíces criollos ahí en la mayoría de los casos. Entonces, existe un riesgo muy fuerte de que se pierdan en pos de, 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 de maíces comerciales de, de alta productividad, etc. Es, es un uh -huh. tema que vamos a tratar en el tercer segmento uh -huh. con eh, Orlando eh, Varela, que se encarga de esa parte del proyecto, según entiendo. ¿verdad? Muchísimas Perfecto. gracias, Eric. A vos, muy claro el, 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 el mensaje genético que es uh -huh. difícil siempre de transmitir. ¿verdad? Ya regresamos con todas y todos ustedes. En este tercer segmento, nos acompaña el ingeniero Orlando Varela Ramírez, quien es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional. Muchas gracias, Orlando, por compartir este segmento con, con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entiendo, Orlando, que usted es el responsable de la colecta, de mapas de procedencia, de los materiales que, que tiene este, este proyecto. ¿Qué información se puede derivar eh, de, de, de los mapas que usted, que usted lleva? Sí, hemos obtenido información muy valiosa. Eh, por ejemplo, eh, conversaban anteriormente de las dos zonas, ¿verdad? La región Brunca y la región Chorotega. Chorotega. Región Brunca con mayor cantidad de lugares de colecta. Pero la Chorotega, por ejemplo, desde La Cruz hay zonas como Santa Cecilia, eh, La Libertad, que son lugares donde se cultiva mucho maíz criollo. En Liberia hay dos lugares muy grandes donde se, donde se cultiva eh, este maíz. Eh, uno es Curubandé y otro es Cañas Dulces, son, hay muchos productores ahí, estamos hablando de, a veces eh, familiares también que siembran diferentes materiales, Santa Cruz, Santa Cruz es la cuna del, del maíz criollo, Santa Bárbara, San Juan, Arado, todas esas son comunidades muy importantes para el maíz. Seguimos bajando, por ejemplo, Nicoya, Ojancha, Santa Ana de Nicoya también es un lugar también de, de mucho maíz. Ya en el sur hay comunidades, por ejemplo, Buruca, Guagaral, el mismo Pérez Celedón, se tomaron algunas muestras y un poco más hacia el sur, hacia la frontera con, con Panamá, en Sabalito, por ejemplo, hay algunas muestras también que se tomaron de por ahí. Mayor número entonces en, en Chorotega que en Brunca. Mayor número Son, en Chorotega. Considerablemente más importante. Considerablemente más importante. Yeah. Sí. esto este, este es un mapa que o sea, ahora me lo mostró sí. eh, uh -huh. en, en, en la pausa, ahora un mapa que ya. Sí, aquí tenemos. O sea, un, tienen todos los puntos de captura. Exactamente. Aquí se están colecta, digamos, Por ejemplo, aquí está Chorotega con más puntos que la zona sur, por ejemplo. Correcto. Uh -huh, correcto. En términos de conservación, ¿cómo mantienen ustedes eh, eh, ese, ese material que es parte de los aspectos metodológicos del, del proyecto? Sí, claro, esto es muy importante. Nosotros traemos la semilla al laboratorio ya en, en la Escuela de Ciencias Agrarias y le damos un proceso de limpieza, porque hay unos materiales que vienen muy afectados por, por picudos. Hay un picudo que afecta mucho al maíz. Entonces lo limpiamos, vemos el porcentaje de, de humedad que tiene. Si el porcentaje no es el óptimo, la secamos, le hacemos pruebas de germinación. Y las almacenamos en una cámara a 5 grados y aproximadamente unos 50% eh, por ciento de, de humedad relativa. Esa es una forma. La otra forma es allá en el tecnológico que se conserva en crioconservación, o sea, nitrógeno líquido a menos 180, 100, perdón, 196 grados. Entonces, en nitrógeno líquido podemos conservar una semilla más de 50 años sin problemas. En, este... ¿En, en, ¿En la forma que ustedes utilizan? En nitrógeno líquido, sí. No, eso es nitrógeno líquido, es decir, pero En la otra, en la otra es, es más activa. Digamos, es, es una colección que cada año, cada dos veces al año hay que estar haciendo pruebas de germinación a ver cómo está ese material. ¿Qué es lo importante de esto de la conservación? Y lo vimos el año pasado. El año pasado, por, por el, este problema del efecto del niño, muchas personas, muchos productores sembraron y perdieron toda la producción. Yo fui a visitar a algunos y a. Digamos, posterior a donde habíamos donde había muestreado y ya perdieron la semilla. Entonces, nosotros podemos renovar esa semilla y devolverles un poco esa semilla a esos productores. Claro. Es parte también, digamos, del servicio que podríamos dar. Claro. Orlando, ¿quiénes están produciendo maíz criollo en Costa Rica? Muy importante esa pregunta. Eh, algo que detectamos tanto en, en la Chorotega como en la Brunca es que la mayoría de productores son personas mayores de 50 a 55 años en adelante. Que tienen una tradición de sembrar maíz, sus papás sembraron, sus abuelos sembraron maíz, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Las nuevas generaciones no quieren sembrar maíz. O si quieren sembrar maíz, siembran un híbrido, ¿por qué? Porque es mayor, más productivo, eh, lo venden más fácil a veces, y hay un riesgo, hay un riesgo de perder esos materiales. Porque hay gente. Ente ya avanzada en, en, en edad, o sea, no hay, no hay una, una, una herencia, digamos, de, de, de tradición de siembra de maíz criollo. O sea, la tradición existe, lo que pasa es que en la última generación como que se ha ido cortando, uh -huh. a las nuevas generaciones como que no le interesa mucho eso. ¿Por qué? Bueno, me imagino que está asociado a escasez, pero ¿por qué es tan difícil encontrar maíz criollo en el mercado nacional? Es, es por eso, digamos, eh, la mayoría de productores siembran para autoconsumo y el excedente que tienen lo venden, pero lo venden muy localizado. Por ejemplo, si uno va a Nicoya, hay un mercado donde venden eh, derivados de maíz. Hay unas señoras que venden derivados de maíz, por ejemplo, pujagua. Ahí venden harina, venden rosquito. Pujagua. pujagua. El pujagua le llaman, por ejemplo, el que estos colores que son como rojizos, morados. Mm -hmm. ese no, se le no, no lo tenemos acá. Sí, ahí, ahí lo tenemos, por es, ejemplo, es, estos es, que es, están acá. Ese. Estos son pujaguas. Uh -huh. Ya. Yeah. Esos, son, esos son tradicionalmente de la zona de la región Chorotega. Porque uh -huh. ni siquiera en ferias del agricultor uno ve ese tipo de variedad de, de, de maíz. Hay algunas empresas que ya o sea, están lo, empezando. Lo, lo que nos están introduciendo es un maíz totalmente comercial. Totalmente, ¿sabes? totalmente. El que estamos acostumbrados, por ejemplo, aquí en la zona central es a comer maíz eh, introducido, maíz que se, se importa. O sea, las tortillas es de maíz importado, las tortillas que comemos. A diferencia, que eso es otro aspecto muy importante, es todo este conocimiento asociado a la semilla, que hay, por ejemplo, en la región chorotega. Hay una, una cantidad de usos que se le da, por ejemplo, ya lo mencionaba Rafael al inicio, eh, las semanas santas sin rosquillas y sin tanelas en Guanacaste no es lo mismo. Entonces la mayoría prepara su semilla y vende su semilla o vende el grano para producir, para hacer estos subproductos, digamos, de maíz. Claro. Basado en los registros o en las bases de datos que, que ustedes tienen, ¿se podría estimar el área...? Aproximada de producción de maíz criollo en nuestro país? Sí, es muy poca. Eh, se habla que el 93 al 95% es eh, maíz mejorado. Y ese 5 a 7% son. O, maíz criollo. Y ahí otras está variedades. incluido el maíz criollo y otras variedades. Extremadamente bajo. Extremadamente bajo. Sí. Eh, eh, ¿Es un propósito de este proyecto revertir en cierta forma esos porcentajes? Eh, primero es darle el valor a esas personas, porque ellos están haciendo una función de conservar este maíz por el tiempo, ¿verdad? Por conservar las tradiciones. Entonces hay que rescatar primero eso. Pero también hay que entrar en una parte de mercadeo fuerte, que es algo que ha estado pendiente. Eh, ¿Cómo hacer que, que ellos siembren, que mantengan sus siembras, pero cómo hacen para venderlo? Porque pueden producir un montón, porque ellos saben cómo producirlo, no tienen ningún problema. El problema es cómo hacen después para colocar ese producto. ¿Cómo, cómo se entera el público general, Orlando, de que ustedes tienen eh, este, estas eh, semillas eh, conservadas y que eventualmente las puedan adquirir? de sus laboratorios. Sí, nosotros lo que hacemos es que eh, información del proyecto la divulgamos, la divulgamos en eventos científicos, eh, por ejemplo, en, en artículos en algunos periódicos. ¿Han sido contactados por productores? Eh, sí, sí, eh, alguna que otra vez, pero es más cuando uno se da a conocer, porque a veces el proyecto se mantiene ahí en la academia. Y hay que sacarle un poquito más la información, que es uh -huh. un error que tenemos nosotros. Eso es un problema que tenemos, exactamente. Es, eso es generalizado de todos los científicos. Nos sí. quedan 30 segundos hablando. ¿Hacia dónde va este proyecto? Dónde, ¿Cómo visualizan ustedes este proyecto uh -huh. en, en un futuro cercano? Sí, primero es aumentar las zonas de colecta. Eh, queremos eh, colectar un nivel poco nacional. a nivel más, a nivel nacional, para tener un panorama más amplio de esa diversidad. Ese, ese es el primero. Otra es seguir con la parte, bueno, profundizar, como nos hablaba el doctor Fuchs. Profundizar esos eh, estudios eh, moleculares un poco más para ver la diversidad que existe y la parte de conservación, pero también la parte de cómo promover, cómo promover a estos productores que están trabajando precisamente con maíz. Y casualmente, una vez más, divulgar los resultados importantes y que divulga, ustedes están exacto. obteniendo para que se estimule la producción de maíz criollo. Exactamente. Y que la gente lo, lo reconsidere. Muchísimas gracias, Orlando, por venir desde Heredia a compartir este importante conocimiento con nosotros. Gracias a todas y todos ustedes. Hoy, casualmente, estamos cumpliendo cuatro años de haber salido al aire. El programa Conciencia cumple el día de hoy cuatro años y los invito desde ya a que la próxima semana nos acompañen a un programa especial, un programa grabado en París, Francia, donde tuvimos la oportunidad de visitar el laboratorio del doctor Javier Pizarro Cerda. Los invito desde ya a que nos acompañen la próxima semana. Gracias y por favor continúen con la programación de Canal UCR.